today. Good night. Hey, Alejandro, how are you? Good evening, teacher. Good evening, Luis. How are you today? Hey, so-so. Yeah, I hope everything is better. I'm so sorry for your loss. Thank you. Thank you. You're more than welcome. And I'm happy to see you again here. I hope that today, we get better every day, right? Yes. Right. What about the rest? How is everybody? Good evening, teacher. Hi, teacher. Hi, good evening, Sarah. Good evening, Betty. Hello, Hello, Sofia. ¿Qué tal están? How was your weekend? How was your day? Oh, good. Very good. Was very good? Awesome, then. Cool. Bye. Teacher, una pregunta. Dígame. ¿Usted hasta qué nivel nos va a acompañar? ¿Todo el nivel 1? No sé. Es que fíjense que a veces... No, fíjense que lo que pasa... que nos asignan aleatoriamente los niveles. Ya me ha tocado, digamos, 2 o 3 niveles seguidos. Pero es pura casualidad o suerte. No sabría decirle. Ajá, cada curso, ellos, INSAFOR e Inglés Corporativo, intentan que ustedes tengan diferentes tutores, ¿verdad? Para conocer diferentes también acentos, diferentes métodos de enseñanza. Pero sí, a veces varios niveles seguidos les enseño a un solo grupo. No estaría segura con ustedes porque me avisan un día antes, no, como 3 días antes que comiencen las clases. Ajá, para preparar todo. Ajá. Sí, ahí sí le quedó mal. No sabría decirle, ajá. Ah, porque al terminar estas 2 semanas que faltan con usted, uh-huh. ¿Usted sigue con nosotros o vamos a esperar nueva asignación de teacher? Ahí hay que esperar, porque también nos van a matricular al otro módulo. Sí, así nos mandaron ahora la información por WhatsApp. Uh-huh. Uh-huh. Ah, sí, esa era una de las anuncios que quería hacer, de que tienen que mandar las... Ya les mandaron, creo que a todos, el formulario para llenarlo. Y sí, varios me preguntaron por el nombre porque no me acordaba que pedía el nombre una de esas encuestas. Y se me olvidó mandarle el grupo de chat. Y espero que... Lo siento. Si no lo he llenado, yo se lo voy a mandar ahí el grupo de chat. Pero sí. Yo me guié por su apellido. Ah, vaya. Sí, cabal. Sí, cabal. Dígame. En mi caso, a mí me mandaron el mensaje, pero solo con la encuesta. El nuevo formulario aún no. Solo decía que sí, que ya había sido convocada para la segunda, pero no estaba el formulario, solamente la encuesta. ¿Y a los demás les cayó la encuesta y el formulario o se los mandaron separado? ¿O a uno les han mandado el formulario? No, a mí solo la encuesta. Pues. A mí sí me cayó el formulario, el que se llena de Infrasor. Ah, el amarillito. Sí, en el mismo mensaje me cayó la encuesta, a donde se evalúa el teacher, la solicitud como digital, online. Ajá. ¿Sí? Y la otra donde dice, la ficha, correcto, la ficha. Uh-huh. Y ahora nos han pedido que presentemos los documentos al 150. Ah, ok, uh-huh. Ok. Uh-huh. Sí. Ah, pues a los que no les cayó la ficha, yo les recomiendo que respondan al mismo mensaje que les enviaron para pedirla, porque si no, no les podrían apartar cuerpo. De igual manera, un pequeño recordatorio que creo que ya los tengo aburridos con esto, que todos los días se los hago. Que recuerden que también para que puedan inscribirse al siguiente módulo,
también deben de completar en la plataforma al 80% y tener la asistencia al 80% también. Así que tener en cuenta eso, ¿verdad? La asistencia y completar la plataforma. Pero sí, es bien importante que hagamos, que tengan el formulario, porque si no, no los van a tomar en cuenta para el siguiente, para el siguiente módulo. De ser posible, hacen hoy la pregunta, mandan la pregunta hoy y mañana por la mañana, o en el transcurso del día de mañana tendrían la respuesta de cómo sería el siguiente trámite, ¿verdad? De si llenaron o no la encuesta todavía. Pero si ya se la mandaron a varios, entonces quiere decir que ya están en ese proceso del llenado de la solicitud para poderles inscribir al siguiente módulo. ¿Y a quienes no le han escrito es escribirle a alguien para saber si la van a enviar o cómo? Sí, ¿le cayó a usted la encuesta, Maybelline? No, a mí no. Es que fíjense que también estaba pensando, como algunos dicen que les cayó en WhatsApp, quizás a mí me debe haber caído en mi número anterior o no sé. Ay, puede ser, sí. Ah, pues en ese caso, ¿se recuerda el número que mandé el viernes le iba a decir? El jueves pasado de Flor Sánchez. Sí, sí. Ah, pues a ella. Escríbanles a todos los que no les ha caído la solicitud. Ella me dijo que ve todos estos, estas situaciones, ¿verdad? Si no pueden entrar al sitio web o cualquier otra cosa administrativa, ya es con ellos. Porque esto sí, ya es administrativo. No tengo acceso yo a esas solicitudes. Son otras personas que se encargan. Entonces, ajá, ¿Y si lo reenviamos? Porque yo lo tengo y lo puedo reenviar al grupo, ¿será? Yo creo que sí se puede ver. Fíjese que no estoy segura por... Sí, perdón. Dice, soy Irma Azucena y Michelle Panameño, no tengo wifi porque es tormenta eléctrica y no tenemos cómo conectarnos. Ella puso en WhatsApp eso. Ay, Dios. Vaya. Se oye que está tronando. Sí, y Oscar dice que está... A Oscar se le está congelando la pantalla, dice. Sí, así. Ah, en el chat aquí. Sí, aquí también ya vi los relámpagos. Miren, si ayer me asustó uno que... Creo que cayó bien cerca porque sentí que se tembló. Bien feo. Pero sí, bueno, que quede ahí en el chat para que quede constancia, ¿verdad? De por qué la razón de que ellos no pudieron estar presentes. Pero sí, Sofía, regresando a lo de la solicitud, fíjese que estaría perfecto para que todos comiencen a llenar la solicitud. Pero sí les recomiendo que se contacten por ella porque como llevan un expediente por cada uno de ustedes, individual, entonces lo ideal sería que se comuniquen. Lo que le pueden decir, ya que Sofía, y usted puede reenviarla al grupo. Ahorita se la voy a reenviar. Ah, vaya, perfecto. Adelante de mí va, me llega. Ah, pues lo que pueden decirle a Ingeniera Flor que ustedes ya tienen la solicitud llena, que si se la pueden reenviar ella o si necesitan que recibirla de ellos, porque si pueden adelantar, yo creería que es la misma solicitud que les mandan a todos, entonces no habría ningún inconveniente que Sofía se las comparta para que ustedes la puedan llenar. Pero sí, igual Maybelline, ahí sí usted sí tiene que hablarles para que le cambien el número en el registro de ellos, porque si no le van a seguir mandando mensajes a su teléfono anterior. Bueno, eso haré, gracias. Ya saben. ¿Alguien más tendrá alguna otra pregunta antes de que continuemos? Acuérdense que no hemos pasado lista todavía. Tenemos que pasar lista. Sí. Así como en la escuela. Así, presente, me van a decir. Sí. Vaya, si no, le ponemos pausa a las preguntas. Igual, por si ahorita no se acuerdan y luego lo quieren hacer, no hay problema, ¿verdad? Antes de finalizar la clase, acuérdense que siempre tenemos un espacio de preguntas. ¿Ok? Así que rapidito vamos a pasar la encuesta, qué barbaridad, la asistencia, vamos a pasar la asistencia ahorita, sería el lunes 31, y miren que ya casi terminamos, solo 2 semanas y ya estuvo. Siento que bien rápido ha ido este mes, la verdad. Bye, chido.
Ah, pues, como ya les he mencionado, no puedo ver la pantalla de Zoom. Hola, Oscar, dígame. Creo que se le está congelando. Sí, Oscar es el que mencionó que se le estaba congelando la pantalla. Ah, pues, como les mencionaba, que mientras estoy en el documento... Buenas noches. Ah, Oscar, dígame, hoy sí le escucho. Sacando varias veces de la reunión y por ejemplo ahorita solo veo la imagen de suya pero congelada, no veo nada de movimiento y se corta, no entiendo nada, sacando, no entiendo nada de lo que están hablando desde el principio. No está mala, pero sí me está sacando mucho. Okay. Está como congelada la imagen suya, no entiendo realmente por qué. No, ahorita no me estaba moviendo, por eso me había congelado, me había quedado quieta. Pero creo que es, no sabría decirle por qué es Oscar. Ajá, y se desconectó, ¿verdad? No está, no lo veo. Sí, pero yo creo que... Sí, se desconectó. Sí, me veía así, congelada. Pero porque no me estaba moviendo, le estaba poniendo atención. Pero sí, yo creo que sí, él tiene problemas con la conexión a internet. Bueno, para mientras, podemos adelantar en lo que él se conecte de nuevo. Y como les mencionaba, perdón, otra vez se lo voy a decir. Mientras estoy en el documento no puedo ver la pantalla de Zoom. Así que sí necesito que me hablen, ¿de acuerdo? Cuando les diga su nombre. Gracias. Alan Urías. Present teacher. Gracias. Alison Rosales. Presente. Gracias. Betty Tamar Rivera. Gracias. Catherine Stephanie Rodríguez. Presente. Gracias. Elida Saraí Navarro. Presente. Thank you. Elizabeth Esmeralda Chávez. Elizabeth. Ah, Elizabeth fue la persona que dijo que no podía conectarse, ¿verdad? No. Bueno, ¿qué? No sé. Irma, no, Irma Azucena. Irma era, Irma. Y Michelle Panameño, creo que dijeron también. Sí, sí. Correcto. Irma y Michelle, quiero ver, Irma está aquí. Y ya vamos a llegar donde. Bueno, Gloria Michelle Panameño. Pero Elizabeth Esmeralda Chávez no está. No. Ok, vamos a continuar entonces. Marlina de Los Ángeles Ramos. Presente. Gracias. Erika Lisbeth Rosales. Presente. Gracias. Gabriela Carolina Rivas. Present teacher. Casey Joana Rivera. Presente. Gracias. Jamie Dayanara Rivera. Here. Gracias. José Carlos Iscoy. Katia Elizabeth Hernández. Presente, teacher. Gracias. Katia Elizabeth Aguillón. Katia Elizabeth. Okay. Luis Alonso Urías. Yes, I am. Thank you. Manuel Fernando Someta. I'm here, teacher. Thank you. Maybelline Vanessa Jovel. Maybelline, ¿estará por ahí? No recuerdo que estaba en la llamada. Miriam Rocío Rendón. Present teacher. Thank you. Mirna Noemí Orellana. Presente. Gracias. Oscar Baltasar Meléndez. Presente teacher.
Gracias. Renberto Alejandro Escobar. Present. Gracias. Sara Nicole Mejía. Present, teacher. Thank you. Sofía Ábalos. Present, teacher. Thank you. Sonia Araceli Vázquez. Present. Thank you. Walter Wilfredo Martínez. Presente. Thank you. Janet del Rosario Mejía. Present. Thank you. Y Yesenia Noemí Espinosa. Profe, ya dijo mi nombre, que se me salió de la clase. Sí, sí, sí. No se preocupe. Solo dígame presente para que quede grabado. No mentir. Y Yesenia estará por acá. Yesenia, no la veo, quizás luego. De acuerdo. Perfecto. Vamos entonces a comenzar con la clase. Vamos a compartir la pizarra. Wait, se me congeló la pantalla. Un momento. Ok, pueden ver la pizarra. Tendría que verse una pantalla en blanco, la verdad. Yes. Ok, sí, awesome. Yes. Perfect then. Okay. All right, guys. So today, what we will cover is adjectives. All right. This content, I believe, is in 3.13. Creo que es el 3.13, si no me equivoco. Ya sería los últimos contenidos de la sección 3. Y luego comenzaríamos con la sección 4 esta semana. ¿Cuál es la señal, teacher? A mí también. Casi no, no se le dio cortado, teacher. ¿Y ahorita? ¿Y ahorita? Hola, hola. Sí, se le oye. Yo te escucho bien. ¿De dónde no me escucharon? Perdón. Yo sí le escuché bien. Voy a repetir. A mí me está fallando porque acá está tronando bastante. Yo creo que ya viene la lluvia y a mí me está secando mucho. Sí. Pero ahorita sí está estable. Perfecto. Voy a aprovechar ahorita. So, I mentioned adjectives, right? Lo que les mencioné fue los adjetivos. Eso es lo que vamos a ver hoy. Lo que dije antes fue de que es los últimos temas que vamos a ver de la sección 3. Y comenzaríamos con la sección 4. Esta es la 3.13 para ser específicos, ya revisé. So, adjectives. What comes to your mind when I say adjectives, guys? ¿Qué se les viene a la mente cuando les digo adjetivos? Description, teacher. Description. ¿Qué más? Características de una persona. Ok, características. La persona, vamos a hacer más grande esto. ¿Qué más? Características de una persona. Puede ser físico, ¿verdad? ¿Qué más? Físicas. ¿Qué más? Concentrémonos ahorita de características de una persona. Aparte de personalities. Perfect. Personality. Dámoslo ahí, güey. So, eso es. Si ustedes quisieran darle una definición de diccionario, el adjetivo es the one that describes the object, right? Si le quisieran poner una definición, sería el adjetivo es el que describe al objeto, ¿verdad? Pero para hacerlo más sencillo, ¿verdad? El adjetivo solamente describe, no solo una persona, por cierto. Por eso decimos en inglés the object. Because as we mentioned before, the object can be anything, right? Como mencionamos antes, el objeto o el sujeto, como le decimos en español, puede ser cualquier cosa, no solo personas. Pueden ser personas, pueden ser animales, cosas y cosas. Hay un montón. Pueden ser casas, autos, accesorios en general. Y si nos ponemos a describir y a decir qué cosas pueden ser el sujeto, no vamos a terminar hoy ni nunca. Pero para tener una idea de qué es el objeto, es eso. No solo es una persona. Podemos describir prácticamente cualquier cosa.
Porque, por ejemplo, si ustedes, vaya, ustedes acaban de describir el internet, la estabilidad de su señal. ¿Qué descripción me dieron? Ah, se está cortando porque viene una lluvia, ¿verdad? O sea, es débil cuando hay lluvia, ¿sí? Ahí me acaban de describir cómo es la señal de su Wi-Fi, ¿verdad? Y aún, si se fijan en el objeto, puede ser algo tangible e intangible, ¿ok? Las ideas también pueden ser los objetos, ¿sí? Pero concentrémonos ahorita en personas o animales, ¿verdad? Cosas que podamos ver. So, as we mentioned, the adjective is something that can describe what you're talking about somebody else or something else, right? So, if I tell you that to describe, oh, before I do that, do you have pets by any chance? ¿Tienen mascotas? Yes. All right. So, who would like to describe to me and to everybody one adjective that you can see from your pets? ¿Quién me puede describir algo que ustedes pueden notar de su mascota? Puede ser característica física o personal. Ajá. My pet is color black. All right, awesome. So Luis says, my pet is black color. Now, Luis mentioned that it's color black. It's correct. I mean, así lo decimos en español, ¿verdad? Cuando utilizamos el adjetivo en español, vamos a ponerlo aquí. Adjetivo, lo vamos a poner en español. El adjetivo en español, primero decimos el sujeto y luego decimos el adjetivo, ¿sí o no? Yes. El carro blanco, el perro negro, la casa grande, ¿verdad? Así es en español, pero en inglés es backwards, right? Así se dice al revés en inglés. Backwards, al revés. So, the adjective in English, adjective, is that you have the adjective first, and then you have the subject. Espero que no se me vaya la luz. Llevan dos veces que se apaga el foco. Yo creo que nadie lo vio. All right, so. The adjective. In English, va primero el adjetivo y luego va el sujeto. O sea, que si decimos, por ejemplo, del perrito, mi mascota, dijo Luis, es color negro. Right? But in English, this goes backwards. Pero en inglés, esto va al revés. Sería así, como lo puse ahí arriba. My pet is black color. Y aún lo podemos hacer más sencilla la oración, porque si nosotros queremos, no es necesario decir la palabra color. Solo decimos my pet is black. Hasta ahí. Right? Okay. Pero no quiere decir que está malo, como lo digo, sino que si usted lo quiere hacer aún más fácil, puede no decir la palabra color. Y es más, color, en Estados Unidos la dicen así, pero si van a Europa y escuchan el inglés de allá, dicen color. Color. O ajá, color. Color. Ambas son lo mismo, solo que una persona acá en América le escriben sin la U y allá en Europa le escriben con la U, color. Todo lo que termina en O-U-R, todo es así. O en O-R, perdón. O en OR, se le agrega la U en el inglés británico. All right? Así que si lo escriben solo con O, o si le escriben O-U-R, ambas están buenas. Ok, so adjectives, as we mentioned, can describe anything. Now, let's go ahead and see it. We can describe colors. Vamos a poner qué son las cosas que podemos describir, right? Colores, ya lo dijimos, por ejemplo, nuestras mascotas. For example, mine is gray. Por ejemplo, mi mascota es gris, right? He's tiny, es bastante pequeño, and he's very angry. Y casi siempre está bien enojado, right? So, if you see, I just told you three adjectives from my pet, right? One, his color. Number two, his height, right?
Esto es altura, su altura. ¿Qué les mencioné también? Su manera de ser, his mood, right? Cómo él se comporta con ciertas personas y cómo no se comporta con otras personas, right? ¿Qué pasó? Escuché que alguien le hizo... Me aflijo. El susto. Yo dije que se dije algo. No había visto que tengo el audio encendido, perdón. No se preocupe, no se preocupe. Vaya, el humor, ¿verdad? Cómo esa persona se siente anímicamente. Estado de ánimo, pongámoslo mejor. Estado de ánimo, ahí está. ¿Qué más? We can say the color, the height, the mood. We can also say their, if they have hair or if they don't have hair, right? Vamos a ponerlo hasta aquí. Vamos a trabajar con estas tres. ¿Qué otro adjetivo, vaya, me puedan decir ustedes? Se puede decir de una mascota. El color, la altura, su estado de ánimo también. Si se han fijado, hay perritos, por ejemplo, con la lluvia, se ponen así como... bien estresados, ¿verdad? Se ponen a ladrarle a la lluvia. ¿Qué otro adjetivo podríamos decir de una mascota? ¿O de una persona? Puede ser de una persona también. Vamos a pensar. ¿Cuál? Perdón. Bored, aburrido. Ajá, he can be bored. Vamos a poner aburrido entre paréntesis. Ajá, bored. Sí, ¿quién habló? Rocío. Es que no pongo la cámara porque es que hoy me tardé en cenar, teacher, así que perdón. No se preocupe. Teacher. También podría ser Shubby, no sé si es así, Shubby o Pink. Yes, both, las dos. Shubby. Eso es como decir rellenito. El otro es thin. El nombre de la mascota no entraría. En este caso no, a menos que sea un sobrenombre. Por ejemplo, a alguien que le digan Chele, ¿verdad? Yo le digo así al perrito que es de mi mamá porque es bien blanquito. Y le digo, el Chelito, ¿dónde está el Chelito? A menos que el nombre pueda describir... no puedes usarlo como adjetivo porque ya es nombre propio, ya le pertenece a tu mascota. Ajá, sería, digamos, si el perrito, el color de ojos, a veces la naricita, el color le cambia de un animalito a otro. Yo he visto animalitos que tienen nariz cafecita, otros negritos, otros rosaditos. Ajá, eso, ¿cómo tú ves? ¿Qué podrías describir? Si yo te pregunto, ¿cómo es tu mascota? ¿Es grande, funny, pequeña? Ajá, is it funny, ¿verdad? ¿Hace cosas divertidas o pasa dormido todo el día? Porque ese es adjetivo también. Yo puedo decir que una de sus características es que es bien dormilón, ¿verdad? Es lazy, right? Lazy. Right. Yeah, in this case, name no. En este caso sí no aplicaría el nombre. Para decir comelón, o sea, que mi gato también comelón. ¿Pero cómo es comelón en inglés? Buena pregunta, espérame. Se dice... that he's always hungry. Yo recuerdo que hay una expresión idiomática para eso. Que es como más una palabra ecuadoreña, digo yo, ¿verdad? Que uno se la ha inventado. Es Arturo lo más. Ajá, entonces es como que, espérame, hay algo para eso, espérame. O sea, si está hambriento es starving. Ajá, pero eso ya es un verbo. Ok. Ajá, hungry as a child. No podría ser así como, digamos, glotón. O sea, porque... Ajá, alguien como glotón. Más coloquial que lo decimos nosotros, ¿verdad? Ajá. Sí, ahorita. Yo me acuerdo que en la universidad ocupaban bastante como el big error, pero lo ocupaban como sustantivo o algo así, creo.
Ah, big eater, cabal. Ajá. Ajá, pero eso es como un sustantivo exacto porque ya estás describiendo la acción de la... Ajá, pero that he's always hungry, podemos decir de que siempre tiene hambre. Ajá, always hungry, podemos poner así. Ajá, porque si solo ponemos hungry, es un verbo, porque tiene hambre. No estamos diciendo de que siempre está tiene hambre. Es hambre. Ajá. Ajá. Sí, y es, ¿cuál? Flat. Chatos, flat. Yes. Flat. Sin nariz. Sí, lo podemos decir así o podemos decir plano. Plano. Ah, plano, flat. Yes, that's correct. Some dogs are flat, right? Hay perritos que son bien chatos, ¿verdad? Que son bien chiquitos, los chiquitos. Mm-hmm. So, what else? They can also be hairy, right? Peludos. No sé si han fijado que hay perritos que son bien peluditos, que hasta se les tapan los ojitos de tanto pelito que tienen. Y hay otros perritos que no son así, right? They can be bald, como sin cabello, vamos a poner, para no poner pelón. But it can be that, bald, alguien que no tiene cabello, bald. Ah, esto. Ah, no sé si como ustedes mencionan la palabra, las palabras homófonas. Que se dicen igual, pero significan cosas diferentes. ¿El sonido es igual? Sí, sí, al inicio de... Lo voy a dar un pequeño refresher. Vamos a dar un pequeño refrescante. Homófono son palabras que se pronuncian igual, pero se escriben diferente y tienen generalmente diferente significado. ¿Verdad? ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque también hay otra palabra que se dice bold, bold and bold, pero este con O es alguien valiente, tenaz. Right. So both pronunciations are pretty much the same. Ambas pronunciaciones son bastante similares, right? Bold and bold. ¿Cuándo vamos a saber cuál es cuál? Por ejemplo, si yo describo a... vaya, los gatos que no recuerdo de esa raza, pero que no tienen ni un cabello. Puedo decir, oh, los egipcios. Los egipcios, ajá. Ah, pues esos, perdón. They are bold, right? Physically, they don't have a hair. Ellos son sin cabello, no tienen ningún cabello en su cuerpo. Pero si yo estoy diciendo, por ejemplo, a alguien que vaya a un policía que persigue a un delincuente y va ahí y lo detiene a pesar de correr peligro su vida, I may say that that police officer is bold to chase after a delinquent, to chase after a thief, right? Puedo decir que ese policía es valiente al haber perseguido a ese ladrón. Vamos a saber cuál es cuál dependiendo del contexto de la palabra, ¿sí? So, you may say that somebody is bold, right? Vamos a quedarnos con estos adjetivos para que les quede tiempo suficiente de practicar. ¿Qué es lo que quiero que hagan? Van a, por ejemplo, podemos comenzar con sus mascotas. Si no tienen mascotas, no se preocupen. But it's the easiest thing to describe, right? Es la manera más fácil de usar las descripciones. Bold. Pets, perdón. Perdón que se ha metido una luciérnaga en mi cuarto, ministro. Pets. You can describe your family too. You can describe your friends. And describe your house too.
Porque, como les dije, no solo personas o animales pueden describir cosas. Por ejemplo, también pueden describir cómo es su casa, cómo es si trabajan, cómo es su lugar de trabajo. Workplace, así se escribe el lugar de trabajo. ¿Cómo es su lugar de trabajo? Si no tienen lugar de trabajo, no se preocupen. Pueden describir su, su school, if you study, si ustedes estudian, o por ejemplo, si están en la universidad, pueden describir su universidad. Y cuando digo describirla, pueden describir, por ejemplo, de manera física. Vaya, bueno, yo para que no se sintieran así con gran peso encima, yo voy a decir que la describieron físicamente, ¿verdad? Pero yo creo que ya ni se acuerdan por las clases en línea. No estoy bromeando. But yes, you can say it's stressful, right? Es una descripción válida. Stressful. Esto es estresante. Right. So, this is what you can start on, right? Ahora, ¿cómo antes de mandarlos a hacer las oraciones? Ustedes van a ir tomando turnos, ¿verdad? Y lo vamos a hacer como la primera oración que les puse. Por ejemplo, Luis describió su mascota. He said, my pet is black, right? Son como van a ser cosas que nosotros conocemos y generalmente nos pertenecen a nosotros. Entonces la oración va a comenzar con my, de mío, ¿sí? My pet, my mom, my friend, my house, my workplace, ¿verdad? Así van a comenzar todos. My pet is cute, my mom is kind, my friend is awesome, my house is white. My workplace is cool. Si se fijan, todos estos que les acabo de dar son adjetivos, ¿verdad? Por ejemplo, puedo decir, my pet is cute. Mi mascota es bonita. My mom is kind. Mi mamá es amable. My friend is awesome. Mi amigo es genial. My house is white. Mi casa es blanca. My workplace is cool. Mi lugar de trabajo es genial. ¿Verdad? Ustedes van a utilizar los adjetivos que ustedes prefieran. Les acabo de dar varios ejemplos. Pueden usar esos, no hay problema. Pero pueden utilizar otros que ustedes conozcan también, de lo que han visto en la sección 3. No sé si habría alguna pregunta antes de que pasemos a la sección de grupos. Any questions? Yo nada más le quería comentar que ya pude entrar a la plataforma y ya estoy haciendo todos los ejercicios. Awesome, me llega. Gracias Maybelline por avisarme. Y me alegra de verdad porque sí costó un poquito, yo sé. Sí. Sí, pero qué chido, que ya puede estar. De que donde nos dice que tenemos que ponerlo. Bueno, no me olvido, ya lo solucioné, pero hay un error en uno de esos, pero ya sé. Ah, vaya, si no, me manda el error por mensaje privado para que lo puedan solucionar. Tal vez hay otras personas que no lo vieron. Bueno. Si no, ahí me dicen, quedo pendiente. Bueno, ok, entonces para que todos tengan el tiempo suficiente. Una pregunta nada más. Dime, Oscar. Será rápido, para describir cuando decimos, tipo, yo tengo problemas, ¿verdad? Para decir varón o hembra cuando son las mascotas, ¿verdad? Sí. ¿Es necesario decir el sexo del animal? ¿Pero cómo se dice varón? Digamos, mi gato es macho o es varón, o mi perra es hembra, o no es necesario decir hembra o macho, solamente decir my dog o my cat. No sé cómo daría ese caso.
Fíjese que en español es que tenemos eso de varón y hembra. Yes. Pero en inglés lo utilizamos el mismo adjetivo para animales y para personas, que sería male and female. Se lo voy a escribir aquí en la pizarra. Voy a abrir de nuevo la pizarra un ratito. Lo voy a poner aquí. So, male, digamos que se puede traducir como macho, pero en realidad es hombre. En female es mujer. No se le dice, solo, digamos, usted quiere decir que su perrito es macho, puede decirle a my pet is male, is a male. Mi perro es un hombre, como que lo quiera decir. Pero ya lo, si usted lo quiere traducir, ya lo puede traducir con nuestros coloquialismos, ¿verdad? Que sería en este caso macho, mi perro es macho. Mi perrita es, es que sabe qué es lo que pasa. Que en español esos pronombres ya tienen género. Mi perrito o mi perrita. No es necesario, digamos, decir mi perrito es macho o mi perrita es hembra. En inglés sí es necesario porque pet, dog y generalmente todos los pronombres no tienen género. Porque son, eso se le conoce como genderless. Genderless. Que traducido sería sin género. Si se veía, por ejemplo, teacher. Teacher es para todos, mujeres y hombres. En español no, es profesor y profesora. Igual que doctor. She is a doctor. He is a doctor. En inglés, doctores para hombres y mujeres, pero en español no. Un doctor, una doctora. Ajá. Esa sería la diferencia. Que en inglés sí tenemos que especificar, si usted lo quiere decir, ¿verdad? No es necesario que diga el género. Pero si lo tiene que decir, sí es necesario decir male o female. Right? Hombre, y que digamos se podría traducir como hombre y mujer. Ajá. Pero ya sabemos que son animalitos, ¿verdad? Ajá. Ok, gracias, teacher. Gracias. Chío, voy a guardar esta y se la voy a mandar de nuevo. Y ahorita, como les digo, para que tengan el tiempo suficiente, los voy a poner en parejas. Creo que solo habría un grupo de tres. Sí. Sí, ahí está. All right, so if you have any questions, you know when to call me, right? Or below, you got the... In my house is color orange. Okay. Okay. Yo voy a decir una S. My... Sorry, guys. Oh. I've been... Oh. Welcome back. Hi, teacher. No problem, teacher. Nice to see you again, teacher. Ay, no, qué pena. Se me fue la luz. No es culpa. Creo que ya se ha ido. Ah, pero no es problema suyo. Es de la luz, ah, es de la tormenta. Caes, que le ríe. No, la tormenta es. Sí, si vieron que me estoy viendo. Yo no vivo nada. Me lo voy a dar practicar. Practiquen, por favor. Ya vi que bien bonito estaban practicando. Lo siento. Denle, denle. Yes. ¿Quieren seguir practicando así o quieren que lo separe por pareja? Mejor en pareja porque creo que ya es como que nos coordinamos y así somos 24. Es como que. Ajá, no hay... Sí, mejor por pareja, teacher. Vale, chivo. Y ahorita lo que he hecho es conectarme a los datos porque si se va, por lo menos van a ver oscuro aquí, pero, pero aquí voy a estar. Okay. Sí. Toma la foto. Sí, gracias. Tomemos la foto antes de irnos porque no vaya a ser que se nos vaya el lugar. Que se vaya. Sí, entonces mejor prevenir que lamentar. Chivo, la voy a tomar ahorita.
Vaya, y encienden la cámara, please. Los que si uno de nosotros se nos va la luz, Photoshop y nos ponen ahí. Que vale, sí. Péguense, péguense para allá, vamos a poner ahí a Alan, le puede decir. Sí, entonces, ahorita que estamos todos, a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Ay, pero voy a tomar otra vez porque alguien se movió y no voy a decir quién. Otra vez, a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Guay, sí salieron bien. Chivo. Vaya, lo voy a separar rapidito. Yo creo que con 5 minutos estando en parejas es tiempo suficiente, ¿verdad? Okay. Solo voy yes, a... Teacher. Chivo, entonces, vamos. No escucho nada, yo sigo sonriendo, no sé si... Okay. Okay. My pet is gray. Okay. My mom is beautiful. Yeah. My house is green and orange. Okay. Fish? Workplace? My, my friend is my workplace is cool. Okay. Las mismas que... Hola, Alan. Me lo dejaron Hola. Solo. Ay. Yo creí que era mi internet, ¿verdad? Porque de la nada todo se me congeló, pero ella quizás se le fue la luz o algo así. Sí, vaya, espérame, que estoy viendo que otra persona está solita también. No, le voy a pasar otro. Pregunta. Solo una media pregunta. Dime. No sé... Se me olvidó preguntar que si no, en este caso no se podría usar como que el she y el he, o sea, como para identificar de ella es mi mascota y, o sea. Sí, también. Ah, sí se puede. Ah, ok, gracias. Ya sabe. Sí, es, por ejemplo, el otro le dije de male y female, si usted comienza diciendo my, de mí o de pertenencia. Uh-huh. Pero si solo quiere decir, ella es mi mascota o él es mi mascota, también se puede. Uh-huh. Ah, ok. Sí. Gracias. Ya sabe. Ah, pues le va a caer una notificación que lo voy a mover de grupo. ¿Está bien? Ok. My pet is very furry. My friend is happy. In my house is green, verde. Ay, no, ya no me recuerdo. Perdón. Me viene persiguiendo. Ah, no.
Ah, no, la teacher nos viene a visitar. Ah, pues no, todavía no, tenemos tiempo. Ya me voy entonces. ¡No! Te bromeé. Voy a cerrar los ojos para no verlos. Ok. My pet is color gray. And very, very hambrienta, como era, dicho. Es que tuve problemas y no escuché esa parte. Solo escuché que mencionaron hambriente, se me cortó. It's very hungry. Ajá, puede decirlo, hungry. Ah, okay. And my pet is color gray and very hungry. My hair is black. My mom is very kind, very, very kind. My door is white. My door is brown. His pants is purple. My blouse is white and light blue. Perdón, continúe. My house have two bathrooms. Solamente. Okay, Maybell. No. Voy a describir mi casa, pero no es casa de departamento. Es lo mismo, creo yo. Bueno, pero bueno. My house is pink. Yeah. My house. No sé si se entiende. Me cuesta. My house has two rooms. Perdón, continúe. Okay. Hello. Fernando, your house is a color? No, my house has a color, no tiene color. Okay. After, I don't know, after 3 years or, I don't know. That's okay. Okay. It's okay. Yeah. My house. Sorry. Yes. Continue. My house, tiene sería habit. I have. Has. Tiene dos cuartos. I have two bedrooms. Sí. Ajá. Solo que se dice my house es tercera persona. Entonces sería my house has two bedrooms. My house. Has two bedrooms. Yes. Hi. Yes, okay. Fernando.
What? My house has five windows. Ah, okay. Yes. And one more. And my house has one bedroom. Okay. Okay. Teacher, I know about Betty. I know about her husband. Her husband is a very good singer. Oh, cool. That's cool. In the surf. Really? That's amazing. He played the guitar. Really? Yeah, her husband. That's amazing. I wish I could play the guitar. It seems cool. Yes. Yeah, I can do it. That. No, can I do it? That? You cannot. No, I cannot. Yeah, me either. My finger can't. My fingers are short. Mis dedos son bien chiquitos. No puedo tocar la guitarra. Y como que bien triste. Sí, porque cuando intento agarrar otra cuerda, no puedo porque no me alcanza el dedo. Me tú. Yes, that's sad. Yeah. All right, guys. I'm sorry to interrupt, but we have to go back. Perdón que le interrumpí. Yes. Okay. Let's go back. Okay. Cool. Well, sorry guys, I'm still kind of like weird of what happened, but I know it was just a short time that I gave you. I promise that tomorrow I will give you more time. Okay. And as I did on Thursday, y así como hicimos el jueves, el miércoles, el jueves solo nos dedicamos al examen, pero como hicimos el miércoles que les traje preguntas y respuestas, vamos a hacer mañana. Le voy a traer ejemplos de oraciones de adjetivos y más adjetivos. Ahora solo pudimos ver, por lo menos de los que yo les di, yo vi que ustedes saben muchos, pero digamos, yo solo les enseñé como 5 o 6 adjetivos. Mañana vamos a ver más, ¿ok? Y muy probablemente de los que traiga ya los conozcan ustedes, así que les va a servir para poder practicarlo más. Porque como es un nuevo tema, ya saben, nos tardamos un poquito en explicación, pero mañana les voy a dar un poco más de tiempo para la práctica. Solo lo que haríamos es darle las oraciones y practicaríamos la pronunciación antes de separarnos por grupos, ¿ok? Porque es algo que no hemos hecho en ninguna de estas 2 semanas anteriores, practicar la pronunciación. Solo que antes de irnos, como ya saben, necesito pasar la lista de asistencia. Solo le voy a quitar no más de 2 minutitos de su tiempo. All right, so voy a pasar la lista. Antes de que se me vaya la luz otra vez, no me quiero poner ahí de mala suerte, pero no vaya a ser. Así que comenzamos con Alan Urias. Present, teacher. Gracias. Alison Beatriz Rosales. Presente. Gracias. Betty Tamar Rivera. Present. Gracias. Catherine Stephanie Rodríguez. Here. Thank you. Gracias. Saraí Navarro. Presente. Gracias. Elizabeth Esmeralda. No. Berlinda de Los Ángeles Ramos. Presente. Gracias. Erika Lisbeth Rosales. Presente. Thank you. Gabriela Carolina Rivas. Present. Thank you. Casey Joanna Rivera. Present. Thank you. Jamie Dayanara Rivera. Here. Thank you. Jose Carlos Iscoy. No. Katia Elizabeth Hernandez. Presente.
Gracias. Katia Lisbeth Aguillón. Presente. Gracias. Luis Alonso Urias. Presente, teacher. Thank you. Manuel Fernando Someta. Present, teacher. Thank you. Maybelline Vanessa Jover. Presente. Gracias. Miriam Rocío Rendón. Present, teacher. Thank you. Mirna Noemí Orellana. ¿Mierda? No está, creo. Oscar Baltasar Meléndez. Teacher. Dígame. A mí me sale que Mirna sí está aquí en la clase, pero no sé qué le pasa. Yo estuve con ella y se le estaba yendo la señal por la lluvia fuerte. Aparece aquí. Mirna. Sí, ya la vi. No, pero me dijo presente al principio. Ah, ok. Sí. Ya tiene la asistencia. Gracias por avisarme, guys. Íbamos por Oscar Meléndez. Ahí está. No sé si se le cortó la señal. Sí, no está ahorita, pero está al principio. Renberto Alejandro Escobar. No. Sofía Ábalos. Hola. Sofía. Sorry, present teacher. Ah, ok. Yo estaba afligida, yo me regreso todavía hasta que me desconecté otra vez. No, gracias. Ok, yes. Dígame. ¿Alguien me habló? Creo que me puedo retirar. O tengo que esperar algo más. No, ya le pasé lista a usted. Solo termino con Walter Martínez, pero sí se puede desconectar. Walter Perfecto. Martínez. Gracias. Ya sabe. Yanet del Rosario Mejía. Present. Gracias. Y Yesenia Noemí Espinosa. No. Okay. All right, guys. Thank you very much. And thank you for your teacher. Patience. Dígame. Dijo mi nombre. Es que no lo escuché. Sí, lo dije. Ay, thank okay. You. Creo que no dio presente. Ah, vaya, no se preocupe, pero sí lo dije. Sara Nicole. Vamos a ver. Sara Nicole, si aquí está. Sonia Araceli también aquí está. Okay. Chido entonces. All right, guys. Thank you very much for joining. Gracias por haberse unido. Espero verlos el día de mañana. Yes. See you tomorrow. See you tomorrow. Please take care and have a good night. Yes. Bye. Thank you too. Bye, guys. Take care. Bye, teacher. Bye, take care. Bye. Thank you. Good night. Bye bye. Bye, take care. Bye, pero sí, al principio sí me dijo presente, no se preocupe. See you tomorrow. See you tomorrow, Catherine. Take care. Bye bye, guys. Yeah.